Bienvenidos a la versión especializada en salud del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC. Soy Jonás Birmar y los acompañaré en este espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, que busca difundir la ciencia y la tecnología en toda Latinoamérica. Distanciamiento social, cuarentena o confinamiento son los términos que se han popularizado entre los habitantes del mundo desde que la pandemia por coronavirus irrumpió en nuestras vidas. Desde entonces, uno de los protocolos más importantes ha sido sin duda el aislamiento, medida preventiva aplicada en todos los rincones del mundo, incluso en lugares tan remotos como la Antártida. Cuando se desató la pandemia de la COVID-19 que alteró nuestras vidas con largos y desacostumbrados encierros, pocos llegaron a imaginar que aislarse pudiera suponer una necesidad incluso en lugares tan remotos como el desierto, el espacio o la Antártida. Pero el virus se infiltró en el continente blanco y cambió también la rutina de miles de trabajadores confinados y aislados en uno de los confines del planeta, donde la inmensidad y el viento son la única compañía segura. Y es que el privilegio de visitar la Antártida requiere de una predisposición total a enfrentar el frío y las limitaciones de habitar el fin del mundo, pero también compartir el día a día en bases civiles y militares en la isla Rey Jorge, donde la convivencia se extiende por largas temporadas. Habla Juan Hofer de la Escuela de Ciencias del Mar de la Universidad de Valparaíso. Realmente este año ha sido complejo toda la logística previa para nosotros y para todos los colegas. Bueno, en Chile además la aduana está un poco más lenta que nunca, entonces todo se ha demorado, ha sido más difícil. Sin embargo, este año con la pandemia en plena efervescencia y la llegada de cepas aún más contagiosas como la Omicron, todo se volvió aún más intrincado. Hofer tuvo que realizar una cuarentena previa al viaje de 7 días con 2 exámenes PCR incluidos. Todo ello forma parte del espíritu antártico, detalló AEFE, el jefe de la base, escudero e investigador marino del Instituto Antártico Chileno, Francisco Santa Cruz. Esa necesidad de aislamiento para no traer el virus a la Antártica, donde no hay posibilidad de responder en el caso de que una persona se contagie, ha sido una de las cosas más compleja o más desafiante para poder realizar. La isla Rey Jorge, situada en el extremo norte de la Antártida, es el lugar con la mayor concentración de bases internacionales del continente, con la presencia de hasta 10 países, como Chile, Argentina, Rusia, China, Uruguay, Corea del Sur o Brasil, y entre las que existe una estrecha relación logística y social. Tras un convenio de colaboración entre el Ministerio de Salud en Ecuador y una farmacéutica china, se trabaja la construcción de una fábrica para la creación de vacunas en el territorio latinoamericano. Un proyecto de cooperación que se desarrolla sobre 3 ejes importantes. El primero, realizar ensayos clínicos locales. El segundo, fortalecer la ciencia y la tecnología de la región, así como transmitir los conocimientos que abonen en el desarrollo de la medicina de nuestro continente. Ecuador contará con su propia planta de producción de vacunas. El gobierno del país sudamericano firmó el miércoles un acuerdo en Quito con el laboratorio chino Sinovac para crear la fábrica, que producirá inmunizantes contra el COVID-19 y otras enfermedades como varicela y poliomielitis. El Ecuador, como ustedes están siendo testigos el día de hoy, ha sido priorizado para la construcción de una fábrica de vacunas contra el SARS-CoV-2. Sinovac realizará una inversión inicial de $50 millones para la construcción de su laboratorio en Ecuador, según informó la empresa china, sin precisar dónde será instalada la planta ni qué capacidad de producción tendrá. El objetivo de las instalaciones será abastecer el mercado nacional y regional. Este es un paso fundamental para la propuesta de colaboración y el fortalecimiento de las capacidades de producción de biológicos en toda la región. Sinovac es el principal proveedor de la vacuna contra el COVID-19 para Ecuador. El gobierno impuso la vacunación obligatoria para la población a partir de los 3 años de edad, además del uso obligatorio de tapabocas. Con más de 17 millones de habitantes, Ecuador registra unos 823 mil casos de coronavirus y 35 mil 200 muertos. 13 millones y medio de personas en el país ya cuentan con el esquema completo de inmunización y casi 4 millones han recibido un refuerzo.
Desde que se descubrieron las vacunas hace ya 200 años, se convirtieron en una de las medidas de protección contra enfermedades que más aporta a la humanidad. De este modo, muchos padecimientos que antes cobraban la vida de millones de personas están erradicados o se mantienen bajo control. Por eso, es importante atender el llamado de las jornadas de vacunación. Y hoy agradecemos al Grupo Forja por la campaña de vacunación, pues es una oportunidad para los estudiantes, dado que no tenemos mucho tiempo para poder ir a estas grandes jornadas de vacunación que ofrece la alcaldía por temas de tiempo, de espacio. Así que es una buena oportunidad para ayudarnos a todos los corpistas. Estos eventos son importantes para la comunidad universitaria porque en este momento tenemos un aforo del 100%. Con la presencialidad con la que contamos actualmente, tenemos que garantizar que todas las personas estén protegidas. Y la forma en que lo conseguimos es vacunándolos. En este momento ya es la tercera jornada de vacunación que realizamos en la universidad. Las jornadas anteriores han contado con 300 vacunas, 550 vacunas y para hoy estamos esperando vacunar 700 personas entre docentes, colaboradores y estudiantes. En lo posible traer a los niños que en este momento son los que más lo necesitan, porque simplemente es una prevención de una enfermedad y a ellos los va a beneficiar. Bueno, en primera instancia nosotros somos de primera línea, recibimos a los pacientes en urgencias y no sabemos qué sintomatología o asintomáticos puedan llegar a ser. Entonces da la oportunidad de poder enfrentar, digamos comillas, sin ningún temor, estos pacientes. En lo posible que todos los colombianos nos vacunemos, ya que en este momento el pico está bastante alto de COVID. Yo trabajo en la unidad de cuidado intensivo y hay bastantes pacientes con COVID. Si bien hay personas que creen o no creen en la vacunación, creo que los datos epidemiológicos nos muestran que sí está funcionando y que lastimosamente las unidades de cuidados intensivos hoy en día solo se están llenando de personas no vacunadas. Así que la invitación es a un acto de responsabilidad con toda la sociedad de poder ayudarnos. Un saludo de parte de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, del Grupo Corpas. Esperamos que se adhieran a esta jornada de vacunación que están realizando en todas las universidades, en los centros comerciales, en todas las instituciones de salud, para que estemos protegidos y nos protegemos nosotros y protegemos a los demás. La atrofia muscular se refiere a la pérdida de tejido muscular en una persona. Puede ser ocasionada por la baja actividad física o alguna enfermedad, ocasionando que disminuya la fuerza y se limite la capacidad de movimiento en un individuo. Dentro de este padecimiento existe un tipo que ataca agresivamente a las neuronas que se encargan de comunicar al cerebro con el resto del cuerpo, provocando la atrofia muscular espinal. Dentro de las enfermedades raras, una de las más comunes es la atrofia muscular espinal. Se estima que se presentan 10 casos por cada 100.000 nacidos vivos en México. ¿Pero qué es la atrofia muscular espinal? La neuróloga pediatra Miriam Jiménez lo explica. Prevalencia, que lo que hace es, en los pacientes, se va a perder la comunicación que hay entre la médula espinal y el músculo, se mueren esas neuronas porque no tienen la proteína que las hace estar vivas, ¿no? Que es una proteína que se llama de sobrevida de la neurona motora, y entonces se muere esa neurona y al no estar esa neurona funcionando adecuadamente, el músculo pierde su función. Los músculos del cuerpo, los que les ayudan a respirar, los músculos de los brazos, de las piernas, el cuello, etcétera, van perdiendo su función. Se llama atrofia muscular precisamente porque a la larga los músculos dejan de cumplir su función. Sin embargo, este problema no solo se puede presentar al momento de nacer y provocar la muerte antes de los 2 años si no se tiene tratamiento. También puede debutar en la edad de los 10 años e incluso en los adultos. Explica la también directora médica de Biogen, Miriam Jiménez. Tratamiento adecuado. Esta enfermedad también se puede presentar a lo largo de la vida. Se puede presentar, puede iniciar después de los 36 meses, de los 3 años, puede iniciar alrededor de los 10 años o puede iniciar ya en etapa adulta. ¿Pero cuáles son los síntomas? Sobre todo en los niños más grandes o en los adultos. Van a tener fatiga, van a tener un cansancio, pueden tener algunos problemas para deglutir, ¿no? Como que de pronto se estén atragantando de manera aislada, pero sobre todo es disminución de la fuerza de las extremidades, ¿no? Incluso hay pacientes que han descrito muy bien cómo se dieron cuenta de su enfermedad,
ya que antes podían practicar un deporte, hacer ejercicio, quizá con un bajo rendimiento, y de pronto ya no pudieron hacerlo, de pronto se fatigaban para subir escaleras, no podían cargar la mochila, porque tenían esta debilidad que se iba instalando, ¿no? Que iba... ¿Y los síntomas en los bebés? Los pequeñitos no alcanzan sus habilidades motoras en el tiempo que está estandarizado para que lo hagan. Pongo un ejemplo. Y es toda la parte motora. El ejemplo con el sostén de la cabeza, que se puedan sentar, que se puedan girar sobre su eje, que se pongan de pie. Tenemos tiempos en los que los niños deben alcanzar esas habilidades. La atención de atrofia muscular espinal provoca otros problemas de salud como deficiencia alimentaria o broncoinfecciones, por lo que además de que el paciente cuente con atención de neurólogos, pediatras para infantes o adultos, se necesitan especialistas como nutriólogos, terapeutas físicos, entre otros. Es decir, una atención multidisciplinaria, dependiendo del grado de complejidad de la enfermedad en cada paciente, además de los tratamientos farmacológicos. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca. La polio es una enfermedad muy contagiosa ocasionada por el virus de la poliomielitis. La mayoría de estas infecciones, que en ocasiones desarrollan complicaciones, no tiene síntomas o se perciben muy similares a los de una gripe, por lo que la vacunación contra esta enfermedad es muy importante. Y Afganistán inicia las jornadas de inmunización contra este padecimiento. Jornadas muy importantes que incluyen el apoyo de grupos radicales del país. Afganistán comenzó este lunes una campaña de vacunación contra la polio que cubrirá todo el país, un programa que cuenta con el apoyo de los talibanes. La campaña busca llegar a todos los niños, incluidos unos 3,3 millones en zonas remotas, según ha indicado UNICEF y la Organización Mundial de la Salud. Antes de que los talibanes tomasen el control, las sucesivas campañas de inoculación contra la polio se habían visto afectadas por el conflicto y la oposición de los fundamentalistas a la vacunación casa por casa en los territorios bajo su control. El programa de 4 días es el primero bajo el gobierno interino de los talibanes, que han prometido su apoyo a las agencias de la ONU. Afganistán registró en 2020 más de 350 casos de poliomielitis, el mayor aumento en una década del número de casos. Pero según datos de la OMS y UNICEF, en lo que va de año tan solo se ha registrado un caso de poliomielitis salvaje, abriendo la puerta a la eliminación del virus. El cuerpo humano se compone por 23 pares de cromosomas, que dan un total de 46. Se trata de compuestos con paquetes de genes que incluyen nuestro ADN. No obstante, tener una cromosoma extra podría alterar la manera en la que se desarrolla un bebé, tanto física como intelectualmente, y generar padecimientos como la trisomía 21, mejor conocida como síndrome de Down. La historia de la investigación sobre el síndrome de Down se encuentra entrelazada con la historia de la genética. Desde que John Landon Down identificó y describió por primera vez en 1866 el síndrome que ahora lleva su nombre, no fue hasta 1932 cuando el científico Davenport sugirió que las irregularidades cromosómicas podrían originar ciertas formas de discapacidad intelectual, entre ellas el síndrome de Down, donde existe un cromosoma extra perteneciente a la pareja de cromosomas 21 en las células del organismo humano. Realmente los estudios de síndrome de Down pues empezaron a caracterizarse desde el punto de vista de la determinación de esa trisomía, como llamamos nosotros, alrededor del nacimiento del niño, para identificar pues las características, para asociarle la trisomía con esas características que nosotros podemos observar. Una persona que tiene síndrome de Down presenta menos circunvoluciones en el cerebro, tiene en general un cerebro más pequeño que una persona sana. El síndrome de Down es una de las enfermedades genéticas cromosómicas que produce precisamente estas personas que tienen una discapacidad cognitiva y en algunos casos pues una especie ya de retraso en crecimiento que pues a través de una serie de terapias pues logran llegar a una función cognitiva mínima. ¿Qué trabajamos nosotros? Pues trabajamos precisamente explorándole su genoma, el genoma de estas personas, a través de técnicas de secuenciación del genoma, principalmente la parte que codifica por proteínas, genes codificantes, y también estamos viendo la expresión
en diferentes partes del cerebro por simulación computacional a partir de muestras post-mortem de cerebros con personas que tienen síndrome de Down. Y de esa manera lo que estamos haciendo es como una especie de red compleja de expresión de genes que están más expresados o menos expresados en el cerebro, en diferentes partes del cerebro de estas personas, desde personas con edad baja hasta personas con edad más adulta, y poder entonces ver cuáles son los genes más importantes que controlarían la función cognitiva y de esa manera comenzar a explorar estrategias para poder restablecer esa función en estas personas. La investigación que se gesta en Univalle es muy importante dentro del campo de la genómica. Sin embargo, mientras los resultados y la posible cura salen a flote, existe toda una comunidad de personas con el síndrome que ha roto expectativas y barreras, y que han demostrado que a partir de la estimulación y la terapia cognitiva y artística, es posible integrarse a la comunidad desde todos los ámbitos que la conforman. Las guerras suelen envolver a una cantidad importante de personas inocentes en un ambiente de miedo y hostilidad. Una situación que frena el desarrollo económico, pero también educativo, de una región. Una situación que empeora si se vive con algún tipo de capacidad distinta. Para una mujer en Siria, la lucha por la igualdad de oportunidades comienza con aportaciones que abonen al conocimiento y el aprendizaje. La vida de las personas con discapacidad en Siria nunca ha sido fácil. Pero la guerra ha aumentado los retos a los que se enfrentan. Al ver su difícil situación, Iman decidió actuar. Abrió un centro que ofrece ese apoyo que tanto necesitan. Las personas con discapacidad están marginadas tanto en sus hogares como en la escuela. Primero trabajamos en la modificación de su comportamiento y en el apoyo psicológico. Actualmente, con nuestro plan de estudios, estamos trabajando en la categoría A, es decir, el primer nivel. Espero llegar al segundo nivel, espero que los niños lleguen a etapas avanzadas, porque ninguna escuela recibe a personas con necesidades especiales. Espero poder trabajar en la rehabilitación y la formación de los mayores de 15 años para que se incorporen al mercado laboral más adelante. Iman creó el centro con la ayuda de amigos que viven en el extranjero. Ahora funciona al máximo de su capacidad, acoge a 35 estudiantes y ofrece oportunidades de trabajo a formadores con discapacidad. Tenemos voluntarios con necesidades especiales en el centro. Los elegí porque tienen un motivo humanitario. Me decidí por ellos porque experimentan el mismo sufrimiento que los niños. Los niños están ahora marginados y estos formadores ya han vivido eso. Tienen capacidades y energías ocultas. Esperemos que beneficien a nuestros niños con ello. Le pido a Dios que tenga éxito. Aunque se calcula que el 29% de la población del noreste de Siria tiene algún tipo de discapacidad, según ACNUR, la respuesta a su situación por parte de la sociedad en general y de las organizaciones humanitarias ha sido limitada. En el pasado mi sociedad me rechazaba por ser sorda, pero ahora estoy empoderada y quiero enseñar a los niños el lenguaje de signos, la escritura y los números para que puedan hacerse fuertes y enfrentarse a la sociedad en la que vivimos. La esperanza que el centro ha tomado como nombre motiva a su personal a seguir proporcionando el tipo de apoyo que rara vez está disponible en una zona de guerra. Durante décadas, el arte ha servido como herramienta que inspira el desarrollo intelectual y emocional para quienes por medio de una expresión artística logran crear su propio lenguaje, construyendo otra mirada del mundo. Por medio de estas experiencias, también podemos conectarnos con otras personas e impulsar la diversidad y la inclusión social. Aquí hay una perspectiva muy amplia de lo que es el diseño aplicado un poco a la accesibilidad, a la inclusión, a la diversidad. Y dar una perspectiva de la diversidad, eso, amplia y multidisciplinar, ¿no? Que al final la accesibilidad no solo tener rampas o tener, sino que son solucionar
solucionar cuestiones para integrar a las personas, para que las personas se encuentren mejor. Hay muchos de alumnos del Máster de Ingeniería del Diseño, algunos de productos de uso colectivo del grado de Ingeniería en Diseño, pero luego también, lo he dicho, hay una serie de empresas, luego también está la ONCE, que también tiene una serie de productos más específicos centrados en la accesibilidad visual, ¿no?, en las personas con... y luego también de profesorado. Estamos encantados de que haya coincidido pues más de un mes y medio dentro de la capitalidad del diseño, porque realmente es un tema que nos parece muy importante, ¿no?, asumir desde el diseño, ¿no?, esa posición así activa y de compromiso, ¿no?, de compromiso social. Nuestro estado de ánimo juega un papel muy importante en relación a nuestras actividades de la vida diaria. La depresión es el conjunto de sentimientos como la ira, la frustración o tristeza que interfieren con nuestros quehaceres durante un corto o un largo periodo de tiempo. Y aunque este padecimiento podría tener distintos desencadenantes, las redes sociales podrían ser uno de los motivos más importantes. Gracias por acompañarnos en este viaje informativo en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC, especializado en Ciencias Médicas y Tecnología de la Salud. No se pierdan las emisiones especiales de Ciencia, Tecnología y Cultura con Ana Cristina Olvera e Iván Carrillo. Gracias a los socios de ATEI, que a través de sus plataformas hacen posible esta transmisión. También gracias a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Visite nuestra página noticiasncc.com, utilice nuestra aplicación móvil y síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como NCC Iberoamérica. Soy Jonas Birmar. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.